Hello, Sandrita. Hola, Sandrita, ¿cómo está? Hola, buenas noches. Por Buenas aquí. noches. Bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado? Bien. Eso es bueno. Eso es Gracias bastante. a Dios. Sí, mire, gracias a Dios. Ayer con el temblor, ¿verdad? Ay, sí. Fue Un bien. susto. Un buen susto, la verdad, un buen susto, que quién se le iba a esperar, nadie, la verdad, nadie, 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 pues nadie se lo podía esperar porque, bueno, de hecho que Google, ¿verdad? No sé si fue Google o fue Android, quién de los dos fue el que avisó, ¿verdad? Pero uno de los dos fue, y al avisar, pues la verdad es de que avisó como 2 minutos antes eso, ¿verdad? Extraño. A mí me pareció raro porque uno, sí creo que fue un par de minutos que yo recibí antes la notificación y yo me quedé que, ¿y qué es esto, verdad? Porque a veces las páginas abren como comerciales o cualquier otra cosa, ¿verdad? Pero no, al final sí, mira que sí tembló. Así es. Bien extraño, pero bueno, es lo que pasa, ¿verdad? Estamos en el Valle de las Hamacas. Sí, después quedaron un par de réplicas. Esa sí ya no la sentí, ya no me di cuenta. Honestamente ya no me di cuenta de esas. ¿Ustedes sí la sintieron? Yo sí la sentí como a la 1 de la madrugada, fue una. Miren que yo no sentí eso, ya definitivamente ya fue Dios quien lo hizo porque yo soy bien nerviosa. Y lo menos que me gustan son los temblores. Yo a eso sí que le tengo pánico. Soy bien así y no me gusta. Le tengo un gran Sí, pánico a los temblores. tuvo algo fuerte. Sí, fue bastante fuerte, la verdad. Bueno, lo bueno es que estamos bien, ¿verdad? O al menos eso es lo bueno. Y vamos a comenzar nuestra clase el día de hoy, ¿verdad? Que es la que tenemos para este día. Es la última clase. Ya les comparto mi cámara, solo voy a hacer algo, permítanme. Jesus Christ. Discúlpame, estoy editando por número de sesiones. Que esta es nuestra sesión número 16, ¿verdad? La última sesión de todas. Así que pues estaba por acá haciendo unos pequeños cambios porque me di cuenta que les había subido sus videos, pero no les había puesto las sesiones, ¿verdad? Entonces me hacen falta ponerle las sessions a la última y a esta que es la 16. Así que, pero por ahorita vamos a comenzar. Así que de igual manera, ¿verdad? Gusto de verlos otra vez por acá. Felicidades de antemano. Han terminado su módulo número 2. Espero que el módulo haya sido, pues, para todos una buena experiencia a pesar de todos los inconvenientes que hubieron, ¿verdad? Y de igual manera que ustedes se hayan podido llevar un poco de conocimiento dentro de lo que es dentro de lo que es el idioma inglés, ¿verdad? Reiterarles que siempre, pues, aunque deje de ser su facilitadora, vamos a estar por aquí siempre apoyándoles. Si ustedes necesitan algo, tienen alguna pregunta, ¿verdad? Yo con mucho gusto siempre les puedo contestar, siempre les puedo ayudar. Algunos que hacen tareas de la escuela, tareas de la universidad, y también, ¿verdad? Siéntase libre, puede escribirme, ahí, decirme, mira, teacher, ¿puedes revisarme esto? Quiero saber, etcétera, etcétera. No hay ningún problema, ¿verdad? Con mucho gusto yo les puedo ayudar. No solamente pues acá limitado, ¿verdad? Lo que tenemos,
sino que también si necesitan pues eso, con mucho gusto yo les ayudo en lo que se me sea posible. Pues ya diciendo eso, vamos a comenzar, no nos vamos a demorar tanto para que podamos pues tener un tiempo para terminar lo que es la unidad número 5, que es la que les estuve mandando el día de ayer a través de WhatsApp. Creo que sí la recibieron, ¿no? Sí, ¿verdad? En mi caso no recibí ningún mensaje. Sí, era un archivo de, bueno, era un archivo PDF. Eso era lo que ustedes llegaron, ¿verdad? Era un archivo PDF, el que yo les mandé. Y ese archivo, pues, es la presentación de toda la clase o de todo el módulo, ¿verdad? Que sería este módulo 2. Entonces, ahí está todo el módulo en ese archivo. ¿Sí lo recibieron? No. Sí, teacher. Sí, ok. Sí, porque me parece que sí, o no lo envié, o lo envié anteriormente. Ah, no No sé, sé si el si que envió anterior no estaba no lo completo. enviaste. Bueno, vamos a hacer algo. Como ya dentro de unos días el grupo lo, ¿verdad? Administrativamente lo cierran. Entonces hoy en la noche se lo voy a volver a enviar porque tuve la noción que lo convertí y lo subí. Pero no sé si se subió o no se subió. Yo me imagino que quedó en el loop porque lo hago desde la PC, ¿verdad? Abro el web y lo hago desde la PC. Así que, pues al parecer no quiso subirlo. Y si no quiso subirlo, that's fine. Y lo vamos a hacer pues ya hoy, el día de hoy, ¿verdad? Se los voy a hacer. So, Teacher, también. buenas noches. Sigue. Hola, teacher, buenas noches. Hola, buenas noches, tío. Fíjense que ayer estaba pasando lista y no sé si me puso que estaba presente, es que se me descargó el teléfono, se me apagó. Pues yo creo que sí la vi, Jenny, y sí la vi por acá, y como la vi por acá, de una vez le puse la asistencia. Esta es Okay, la de ayer, gracias. ¿verdad? Sí. Bueno, ya saben. Ah, si yo los miro por acá, ¿verdad? Y me acuerdo y retengo ahí la situación, pues con mucho gusto yo les pongo el attendance, ¿verdad? Y no hay ningún problema, no se preocupen. Pero sí, siéntanse libres de doble confirmar, ¿verdad? Todo el tiempo. So, entonces, no sé si tienen alguna otra duda, pregunta, comentario. No, todo good, todo fine. Okay, good evening, Sander. Okay. ¿Todos estamos bien? Ahí está Nicole. Ya vi la foto de Nicole. Okay. ¿Sí estamos bien? Bueno, vamos a terminar con todo esto, ¿verdad? It's Friday, ya casi on Monday. Ya van a estar pues librecitos un par de días para que ustedes puedan hacer o descansar, ¿verdad? Las horitas que han estado por acá. So, veamos. This is the listening of the midterm. Vamos a comenzar con el midterm. Felicidades, por cierto. Estaba monitoreando su progreso dentro de la plataforma y todos terminaron. Así que aplausos, ¿verdad? Muchas gracias. Veo que todos completaron el 100% de su plataforma y eso está muy bien. So, just because I have everything done, right? Ya tengo todo hecho. Solo por la cuestión de lo que es la casa, ¿verdad? O la casa, perdón, lo que es el examen, vamos a escuchar la grabación de este listening. Aunque yo sé que ustedes ya lo hicieron. Let's see. Page 45, exercise 4, listening. It has just one room. Listen to four people describe their homes. Number the pictures from 1 to 4. 1. My family lives on the first floor of a house. Another family lives on the second floor. The people on the second floor are nice, but they're not very quiet. 2. My apartment is very small. It has just one room with a very small kitchen.
It doesn't have a bedroom, so I sleep on the sofa. 3. I live in an apartment downtown. It's on the 5th floor of an interesting old building. I have a great view of the city, and I'm close to lots of stores and restaurants. 4. My family and I live in an old white house in the country. The house is a little small, but we have a big yard. We like it a lot. Okay. So, would you like to listen it once again, or one is fine? ¿Quieren oírlo una vez más o una vez está bien? ¿Estamos bien? Once again. Una vez más, ¿quieren oírlo? Okay. Page 45. Exercise 4. Listening. It has just one room. Listen to 4 people describe their homes. Number the pictures from 1 to 4. 1. My family lives on the first floor of a house. Another family lives on the second floor. The people on the second floor are nice, but they're not very quiet. 2. My apartment is very small. It has just one room with a very small kitchen. It doesn't have a bedroom, so I sleep on the sofa. 3. I live in an apartment downtown. It's on the 5th floor of an interesting old building. I have a great view of the city, and I'm close to lots of stores and restaurants. 4. My family and I live in an old white house in the country. The house is a little small, but we have a big yard. We like it a lot. Okay, so do you have any questions regarding to this? ¿Tienen alguna pregunta concerniente a esto? Dígame, Wilson. A lot, ¿qué quiere decir, teacher? ¿Cómo? A lot. En el último, ajá, a lot, creo que dice al final del audio. Oh, en este caso, pues, el a lot es bastante. Ah, es ok. Bastante. Bastante. Uh-huh. Sí. Thank you. You're welcome. Puede significarle varias cosas, ¿verdad? También a lot es un quantifier. Los van a ver más adelante. Van a ver a few, a lot. No me acuerdo cuáles son los otros. Ahorita tengo amnesia temporal en algunas cosas, lo siento. Van a ver este, que es el que le mencionaba a Wilson, a lot. Van a tener a lot of. Y van a tener a few. Son quantifiers. Ellos son quantifiers, son cuantificadores, ¿verdad? Nos ayudan a dar una cantidad. Más no una cantidad específica, ¿verdad? Porque solo nos dice a lot, que es bastante, ¿verdad? Que es bastante. Entonces, ¿cuánto? Pues no lo sabemos. Solo sabemos que es una buena cantidad, bastante, demasiado, mucho. O en nuestro buen latino, un montón, le dicen, ¿verdad? Un montón, le dicen. Y cuando le dicen a uno, mira, eso es un montón de, ¿verdad? Algo, nosotros ya entendemos, ¿verdad? Que es una cantidad que no la pueden contar, que hay demasiados. El a lot of es como una gran cantidad de, ¿verdad? Una gran cantidad de o demasiado de. También se puede traducir como un montón, pero es un montón de qué. ¿Verdad? Entonces, este quantifier es como, no te da no da lo que es la cantidad de los qué, pero este sí me dice la cantidad de los qué. No sé si me explico. Porque acá puede decir a lot of, what, pongámosle algo. Tomatoes.
¿verdad? A lot of tomatoes. Un montón de tomates, ¿verdad? Y a diferencia de que yo diga lo mismo en el otro, permítame. Ya a estas alturas mi garganta ya no quiere. De los tomates, ¿verdad? Permítanme. Aquí sí ya, aquí. Vaya, como verán, acá son los quantifiers, ¿verdad? Puede decir usted, a lot of tomatoes and lot of tomatoes, ¿verdad? And love tomatoes. Los dos prácticamente le van a decir lo mismo. Por lo general, el a lot solamente lo ocupan sin mencionar la cuestión o el, en este caso, como los tomates, ¿verdad? Solo dicen, there's a lot, hay mucho. El sujeto está tácito, ya sabemos de lo que estamos hablando. Entonces ellos no mencionan en realidad de lo que están hablando, sino que ya lo asumen, ya lo han venido hablando y solo dicen a lot, ¿verdad? There are a lot, hay muchos, ¿verdad? ¿Y de qué estaban hablando? De los tomates. Entonces, por lo general, este se ubica al final de la oración. Entonces, por ejemplo, en este que podemos decir a lot of tomatoes, or they have a lot of tomatoes, también va al final de lo que es la oración, pero con la diferencia de que yo no sé qué es lo que tienen, bastante de qué. Entonces el sujeto no está tácito, me tienen que decir qué es el bastante de qué, ¿verdad? De los tomates. En este no es necesario, porque aunque este se ubique al final, yo ya tengo el precedente o el background de lo que están ellos hablando, que sería en este caso los tomates. Pero no sé si me explico por ahí cómo van funcionando estos dos, porque se van a topar con ellos dos, el a lot y el a lot of. Entonces, este a lot es como que Kenny y yo hemos estado hablando de tomates, ¿verdad? Y ella y yo tenemos cierta cantidad, pero Wilson tiene varios, tiene muchos más que nosotros y no los hemos podido contar. Entonces, and Wilson has a lot, le digo yo a Kenia. And Wilson has a lot. Y Wilson tiene un montón, ¿verdad? Entonces, ¿y de qué? ¿Pero de qué hemos estado hablando? De los tomates, ¿verdad? Entonces, cosa diferente que yo le dijera, a lot of tomatoes are in Wilson's basket, ¿verdad? Muchos tomates están en lo que es la basket de Wilson, pero resulta que Kenia y yo hemos estado hablando no solamente de los tomates, sino que hemos estado hablando de los chiles verdes, de las cebollas y de cualquier otro vegetal, ¿verdad? De las zanahorias. Entonces, Wilson de esos no tiene muchos. De ellos, de esos podemos contar la cantidad que tiene. Entonces, como yo quiero decir de cuál es la cantidad de que él tiene más, porque hemos estado hablando de muchas cosas, no de una sola, entonces yo ya acá ocupo el a lot of, que sería el de qué, ¿verdad? No sé si me explico ahí cómo se utiliza un poco este. Este lo van a ver más adelante, ¿verdad? ¿Sí? ¿No? Sí, se comprende. Ah, ok. Muy bien. Sí, ¿verdad? Lo van a ver más adelante. Esto es nomás para que ustedes got an idea, tengan una idea de how is that working. Oh my God, permítame. Sorry, sneeze came in. Sorry about that. I sneeze, right? And that's why I, perdónenme, desdornudé y por eso le apagué la cámara y el audio. Mis desdornudos son un poquito perturbadores, ¿verdad? Se oye bastante, así que no les quería arruinar sus oíditos. So, vamos a ver acá. Entonces, vamos a continuar. Ya estamos bien en esta parte.
¿O hay algo más? ¿Sí? ¿No? ¿Todo bien? Todo bien, teacher. Very nice, teacher. Very nice. Okay, so aquí miren, tengo una mala. So, do you remember some and any? ¿Ustedes recuerdan some and any? Yeah. Okay. Okay, en el caso. Ah, miren, aquí está. Y está con lots of, ¿verdad? Y aquí tiene lots of tomatoes. So, el some, we said that it was for. ¿Para qué era el some? ¿Para qué era son? Para afirmar. Para afirmativas, ¿verdad? ¿Y era contables o no contables? Ambas. Pueden ser contable y no contable. Perfecto, muy bien. Any, decíamos que lo íbamos a ocupar para. Preguntar. Para preguntar. ¿Y para cuál otra? Cuando son negativas. Negar. Ah, muy bien. Gracias a ambos, ¿verdad? ¿Y se puede utilizar con los contables y los no contables? También. También, ¿verdad? Ambos es eso. Muy bien. Entonces, con some y any, asumo que ustedes no tienen ningún problema, ¿verdad? No, teacher. No, perfecto, entonces. Concerniente a esta conversación, ¿tienen ustedes alguna pregunta? La conversación que nosotros tenemos acá. Like vocabulary or something else? ¿Como vocabulario o algo más? No. Ajá, todos se me están durmiendo. Estamos, aquí estamos. Aquí estamos. Miren, ya yo sé que ya es lo último, pero por ser la última clase. Que no vaya a temblar mientras estamos en clase, ¿verdad? ¿Ah? Es de la emoción que estamos terminando. De la emoción que tenemos los hechos aquí todos. Sí. Ajá, miren, ya nos va a asustar otro temblor. Ok, bueno, entonces llego a pensar que estamos bien hasta acá, ¿verdad? Veamos acá, en el caso de los adverbios de frecuencia... En este caso, los adverbios de frecuencia. ¿Tienen ustedes alguna pregunta? ¿No? No. No, ok. Y entonces, cuéntenme por qué la primera está incorrecta. Está bien, Catherine. No se preocupen, ¿verdad? Yo sé que todos están ocupados. Viernes es típica una clase. Dígame. Tiene que estar negada. El adverbio de frecuencia tiene que ir después del subject y antes del verbo. Ajá, entonces por eso está incorrecta la primera, porque va de primero. Ah, ok. Julio me decía que tenía que estar negada. Fíjese que con el adverbio de frecuencia, que ya literalmente su connotación es negativa, no... tendrían ustedes que ponerle una doble negación. En realidad, puede que escuchen algo así, pero no es típico, ¿verdad? No es típico hacerlo así, porque literalmente, pues, el adverbio ya tiene su parte negativa, que es never, ¿verdad? Quizás y solo quizás. Puede que escuchen porque todo es posible, ¿verdad? La lengua se deforma a cada momento.
pero no es típico. Lo típico es lo que Kenia nos comentaba, que debe de estar en medio totalmente, ¿verdad? Del sujeto y del verbo. Así que sí, muy bien. So, usually we know that is correct. Sometimes decíamos que era correcto. Si en dado caso a este sometimes, ¿qué le pasa aquí? A sometimes, este sometimes le hace falta algo que yo les enseñé. La coma. La coma, ¿verdad? Mecánicamente esto debe de llevar una coma. Mechanics se llama en inglés a la puntuación, ¿verdad? Lo que nosotros puntuamos cuando estamos escribiendo. Entonces, dentro de la escritura, cuando usted me vaya a ocupar el sometimes, recuerde coma antes del resto de su oración, ¿verdad? Eso sería. So, often está correcto. To listen hardly ever. También, pues, está incorrecto. Como sabemos, debemos de ir you hardly ever listen me, ¿verdad? Este va acá. Solamente sometimes and occasionally, comentábamos, que es el que podemos utilizar tanto al principio, en el lugar que le toca, que es en medio, o al final. Así que aquí tenemos los adverbs of frequency. Question de los adverbs of frequency. ¿Preguntas que tengo? No. Ok, perfecto. Entonces, here, right? It's what we were in the study yesterday. Eso es lo que estudiamos el día de ayer, que hablábamos acerca de las WH questions. Concernientes a las WH questions, ellos se volcaban a cierta situación que era lo que íbamos a preguntar, ya sea un objeto o una persona. Who, para preguntar acerca de personas, people, right? Where, places, lugares. When, el tiempo, ¿verdad? El momento en que algo va a pasar. Which, que es un choice, que nos dan a escoger entre dos o más cosas. Podría ser what, que puede ser una cosa o un objeto, ¿verdad? Entonces, hablábamos de las que ya estaban en collocations, como era how much, how many, todas esas, ¿verdad? Y how old. So, preguntas que ustedes tengan acerca de las WH questions. ¿No? No. Ok. Kenia, ¿usted tiene pregunta? No. Sí, teacher, tenía una duda de que es cierto de que la WH question, cuando hacemos preguntas, no, es cierto que no van con todos los verbos en inglés. ¿Cómo con todos los verbos? Con el tiempo, ajá, porque es que estaba viendo algo hoy y ahí decía de que digamos, de que en present progressive no podía usar una doble question de when, algo así era el video. Ajá, sí. No podían utilizar una WH question de when en el presente progresivo. Uh-huh. Ajá, pero era con un verbo en específico, ajá, entonces con esa duda me quedé, que si no iban con un verbo en específico. Ciertos verbos. Mire, Kenia, le voy a ser honesta. I never heard that, que no se pueda formar con un verbo en específico, una WH question. Porque en realidad, las WH questions, pues, son solo eso, preguntas, ¿verdad? Informativas. Habría que ver qué es lo que ellos están queriendo dar a entender. Porque la verdad es de que, pues, no creería, ¿right? Ahí lo voy a volver a buscar bien para explicarle a usted un mensaje. Sí, porque bueno, es que la verdad es de que el presente progresivo solo es eso, ¿verdad? Una acción que está pasando en el momento en el que nosotros estamos hablando. Y when is she calling, por ejemplo, cuando va a llamar ella a Carlos, por ejemplo, when is she calling Carlos.
Entonces, ¿cuándo estará llamando a Carlos? Es que no, yo sinceramente, primera vez que oigo algo así, porque dentro de las WH questions, bueno, incluso what is happening now, tendría que pasarme el video dentro de eso o la información que usted ha visto, porque la verdad es de que eso me parece extraño, ¿verdad? Habría que ver, porque that's weird to me. Eso es... está bien, está bien. Sí, ¿verdad? Está bastante extraño eso, por más que mi neurona bibliotecaria ahorita está haciendo su trabajo dentro de mis neuronas, no encuentra algo. Lo único que sí les puedo decir es que a veces van a encontrar WH question con sujeto tácito, pero eso es otra cosa, ¿verdad? Eso ya es otra cosa. No sé si alguien tiene alguna pregunta acá. Ahí me manda ese video, Kenia. Okay. Private. Sí, en un privado. So, ¿alguien más que tenga alguna pregunta? ¿No? Okay. So, si no hay preguntas, veamos acá. This is filling the... Sé que me he saltado uno, pero ya voy a regresar acá a esta. So, este era filling the blanks with the conversations. I have a question. Why do I have do y live here on this one? ¿Por qué tengo do y live here en esta? Okay. No. No answer. Porque vaya dos, porque es el auxiliary cuando no es tercera persona, ajá, y el verbo también es el verbo en base form. Ajá, es lo que yo pienso. Ajá. Así es, correcto. Ah, okay. No se preocupe, Edita. Miren, yo pensé que ustedes lo recordaban, por eso no les mandé mensajito, ¿verdad? Hoy, pero ya veo que sí tenía que haberles mandado un mensajito porque solo tengo 26. But that's fine. Veamos otra. This one, does y have, ¿por qué? Does, sí, es el auxiliary para ir que es tercera persona. Y bueno, en hub, ajá, sería lo mismo que le digo, que es el base for del verbo. Correcto, ¿verdad? Entonces, estas eran de completar de esa manera, escoger la forma correcta tanto del auxiliar como del verbo. Entonces, ahí pues ya estamos bien. Espero que todos pues compartan la misma emoción. No sé si tiene alguien más alguna pregunta de este lado, de esta parte de acá, ¿verdad? O pues de algo más. ¿Preguntas que ustedes tengan? ¿No? Ok. So, vamos a pasar al que nos interesaba, que es este modal can, ¿verdad? Yo supongo que muchos ya lo hicieron. Hicieron el cannot y can't. So, vamos a ver por acá entonces. Voy a dejar de compartir esto y nos vamos a mover dentro de la presentación ahorita. ¿Pueden ver la presentación? Yes, teacher, yes. Sí, se ve. So, ¿alguien me habló? Escuché que me dijeron no. No. Ah, ok. Ok, pues. So, just for fun, we are going to listen to the conversation, right? Which is the audio in here. So, this one, if I'm not mistaken, is the... Let me move this.
in this. Yep. Number six. Page 66. Can you hear it? ¿Pueden oírlo? Yes. 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 Exercise six. Conversation. I can't sing. Listen and practice. Oh, look! There's a talent contest on Saturday. Let's enter. I can't enter a talent contest. What can I do? You can sing really well. Oh, thanks. Well, you can too. Oh, no. I can't sing at all. But I can play the piano. So, maybe we can enter the contest. Sure. Why not? Okay. Let's practice tomorrow. Would you like to listen it once again? Last again. Yes. Yes. Page 66, exercise 6, conversation. I can't sing. Listen and practice. Oh, look! There's a talent contest on Saturday. Let's enter. I can't enter a talent contest. What can I do? You can sing really well. Oh, thanks. Well, you can too. Oh, no. I can't sing at all. But I can play the piano. So, maybe we can enter the contest. Sure. Why not? Okay. Let's practice tomorrow. Okay, they are going to practice tomorrow, right? So do you have any question regarding to the pronunciation or vocabulary on this conversation? Got questions? Yana dice, Kaila. Oh, no, I can't. Sin, se pronuncia at all. Como que lo hace unido. No sé ahí cómo sería esa palabra y la que dice de Philip. So maybe esas dos la pronunciación. Ah, okay. So esa palabra, el arrow, lleva un linking sound. So cuando ella la pronuncia, no dice at all, dice at all. Y si escuchan ustedes, suena como una R por ahí. No hay ninguna R, pero el sonido es como de una R cuando hace el linking sound. Entonces es at all. Pueden empezar at all. ¿Verdad? Incrementando el speed. Entonces es at all. Y luego un poquito más rápido, at all. Pero no se pierde, ¿verdad? Es siempre at all, pero es at all. No sé si me explico un poco. Va incrementando la velocidad del speed. Por eso, se escucha como un linking sound entre ellas. Solo por la velocidad que lleva. No sé si ahí está bien. Sí. Ok. La otra palabra es maybe. Maybe. Como el mes de mayo, ¿verdad? May y be, ¿verdad? Que es el verbo be. Entonces las dos juntas hacen maybe. Si a ustedes les cuesta un poco, también pueden dividirla en maybe. Y luego tratar de decir las juntas, maybe. No sé si está ahí, ¿estamos bien? Sí, gracias. Bueno, ¿alguien más que tenga alguna duda, comentario? ¿O toda la oración de ahí donde está maybe, ¿cómo se dice? So, maybe, ¿cómo? Ajá. Perdón, siga, Julio. La de enter, ¿y cómo se pronuncia enter? Enter. Ajá, toda la oración como... La oración. Ok, so maybe we can enter the contest. So maybe we can enter the contest. The contest, I'm sorry. Maybe we can enter the contest. So maybe we can enter the contest.
right? Contest, contest. Como que tengan una K en lugar de una C, sería contest, contest, contest. So maybe we can enter the contest. So maybe we can enter the contest, right? ¿Estamos bien? Sí, teacher. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿No? ¿Todo good? ¿Todo fine? Sí, teacher, cuando dice I can sing a roll, allí con lo último de arroz, ¿qué quiere decir en español? Oh, si ya le vamos a poner al español, sería como que, bueno, nuestro buen latino va a nombre si yo no puedo cantar, ¿verdad? A nuestro buen latino. Y si ya sería pues al español de España, tío, ya en el español de España se oiría diferente, le diría en este caso. En lo absoluto yo puedo cantar, ¿verdad? En lo absoluto yo no puedo cantar, así sería. En lo absoluto yo no puedo cantar. Entonces, ya en la buena traducción española, ¿verdad? Pero en nuestro latino sería, no, hombre, si yo ni cantar puedo, ¿verdad? Uh-huh. Sí. Okay. Ah, sí, ¿verdad? Me quedo con la segunda, me dice que... ¿Verdad? Lo ideal sería en lo absoluto, yo no puedo cantar, ¿verdad? Pero aquí le dice, le diría otra palabra al principio que no puedo pronunciar aquí, ¿verdad? Voz y bla, 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 yo ni canto, hombre, yo ni cantar puedo, ¿verdad? Entonces, así nosotros los latinos así nos expresamos, nosotros los salvadoreños así nos expresamos. Entonces, ahí está la traducción. ¿Alguna otra pregunta que ustedes tengan? ¿No? Ok, so vamos, ¿verdad? Por cuestiones de tiempo, ustedes saben, vamos a pasar a lo que realmente, pues a mí me interesa que sepan de esta cuestión. El model can, ¿verdad? El model can, it's one of the most modal verbs, or the most commonly of the modal verbs, right? And it can be used in different situations, depending what do you want to talk or express, how you want to express yourself, right? Most of the time we use can for ability, right? So this is when we can do something, right? When we are capable, able to do something, right? So if you are able to do something and you got this ability, that's totally fine. So for example, you can speak English, right? You can play the guitar, different things. So let's see here. I'm gonna share with my notebook too, because I don't wanna be moving from one thing to another one. Okay, let's see. May is another model that as well shows a different thing, and it's not used for everything, right? So regarding models, you are gonna find many of them, right? So concerniente a los modales, son verbos que se utilizan al inglés que pues ayudan, ¿verdad? A podernos expresar, puesto que en el inglés, tal cual la expresión de poder, de ser hábil en algo, no la tenemos. Entonces, este can nos ayuda a eso. Entonces, eso es lo que hacemos. Sí, usted puede decir eso, ¿verdad? My God bless you. Que el Señor te bendiga, ¿verdad? En este caso, ese my es otro modal. Y como les digo, van a encontrar muchísimos de ellos. No muchísimos, pero sí varios. Van a encontrar can, van a encontrar could, van a encontrar should, van a tener have to,
van a tener ought to. Van a tener el que Sandra nos está mencionando. Van a tener might. ¿Cuál es el otro? Show cool, have to, up to, my. Ahorita solo me puedo recordar de estos, que son los que más se utilizan. Todos son modals. Todos ellos son modals, ¿verdad? Would, gracias. Me faltaba este would. Todos estos son modals y pueden ir o no acompañados de algo más, ¿verdad? El primer modal con el que ustedes van a tener contacto es con él, ¿verdad? Cabe destacar que cada uno de ellos se utiliza para diferentes situaciones. Entonces tenemos abilities, tenemos request, tenemos offer, tenemos permission, tenemos possibilities. Some of them they are using for other things. For example, ought to and have to. Most of the time they are using for obligations or something that is mandatory that you need to do. La mayor parte del tiempo es the have to y el ought to son para que usted haga algo que es un sí o sí, que no está a discusión, ¿verdad? Que lo debe de hacer o lo debe de hacer. No le está dando opción de decir sí o no, sino que es o lo hace o lo hace o no lo hace, ¿verdad? Dependiendo de la situación. Entonces, cada uno de los modales se ocupa para algo totalmente diferente. Como les digo, el primer contacto que ustedes van a tener con un modal es can. So, can be used for abilities, como lo acabamos de ver en el dialogue. It says, vamos a poner que sí, ¿verdad? I can sing. Yo puedo cantar, ¿verdad? Y es esta traducción. Yo puedo cantar. Entonces, si yo quiero expresar una habilidad que yo tengo, que yo sé hacer, en este caso, usted, ¿verdad? Lo expresa así. En el caso del ejemplo que me está poniendo Julio, I can buy two cans. Sí puede, ¿verdad? Sí puede poner esto. Yo puedo comprar dos latas, ¿verdad? Dos latas. ¿De qué? De sodita, ¿verdad? Two cans of soda. O sea, no traigo, somos qué. Está Julio, está Kenny, están todos los demás. Pero Julio dice que solamente nos puede apoyar comprando dos latas de gaseosa. And that's it. Entonces esa es una, ahorita es para lo que él tiene esa habilidad, ¿verdad? O tiene, no la habilidad, sino que en este caso sería como el presupuesto para podernos ayudar. Todos queremos tomar algo y nos van a invitar, pero Julio nos va a ayudar solo con dos latas de gaseosa. Entonces son esas cosas, cuando yo soy capaz de hacer algo, ¿verdad? No solamente una habilidad, sino que también puede ser en cuestión, en este caso, de apoyar a alguien de manera monetaria o, en este caso, de poder ayudar a alguien con algo, ¿verdad? Porque también puede ser este, el famoso, I can help you. Y no necesariamente, ¿verdad? Esto va a ser... no necesariamente tiene que ser algo en lo que yo estoy relacionado, sino que, por ejemplo, si la persona lleva una caja bien pesada, ¿verdad? Y veo que ya no puede, pues le puedo ayudar, ¿verdad? Si está en mi condición, poderle ayudar. Si veo que lleva dos bolsas, le podemos ayudar. Entonces nosotros le ofrecemos, ¿verdad? Este I can help you sería darle un ofrecimiento a la persona, ¿verdad? Darle un ofrecimiento. Este I can buy two cans of soda, y I can sing, podríamos decir que es una habilidad que la persona tiene. Aunque también este dos cans of soda podría ser un ofrecimiento o una posibilidad dependiendo de nuestra situación, ¿verdad? Entonces ahí depende de la situación que usted tenga, así se va a ver el uso del modal. No quiere decir que en cada una de ellas usted va a tener un patrón diferente. No. Lo que aquí va a mandar es el momento en el que usted lo va a utilizar. Si usted lo va a utilizar para hablar acerca de algo que usted es capaz de hacer, como por ejemplo dibujar, va a ser una habilidad.
Si usted va a hablar de algo como pues que le va a ayudar a alguien o que puede hacer algo de lo que le han pedido, eso ya sería como un ofrecimiento o una posibilidad de lo que a usted le han pedido, ¿verdad? Si usted quiere pedir permiso o hacer una petición, ahí sí cambia, porque lo que tenemos es una pregunta. Entonces le dice, can you help me, ¿verdad? Can you help me? ¿Me puedes ayudar? Ahí yo ya le estoy pidiendo a la persona, le estoy haciendo una petición, un request. Mira, ¿me puedes ayudar? ¿Verdad? Si yo quiero pedir permiso, el más famoso del mundo, ¿verdad? Can I go to the restaurant? ¿Right? Y mire, quiero ir al baño. Y me acuerdo que los profesores en el bachillerato, ¿verdad? En inglés. Así, ¿verdad? You know. To the pipi room, ¿verdad? To the pipi room. But yeah. Entonces, este es el más famoso, ¿verdad? Pidiendo permiso para hacer algo. Y aquí no solamente se limita a este, ¿verdad? Como este es el más famoso, es el que hemos utilizado. Pero usted puede pedir permiso para otras cosas. Pedirle permiso a su jefe, ¿verdad? Can I take 10 minutes extra from my lunch? Y mire, y puedo agarrar 10 minutos extra de mi lunch, ¿verdad? Y probablemente le va a preguntar por qué y usted ahí le da las razones. Pero en este caso es para pedirle permiso. Si usted quiere salir y quiere utilizar ese my go out, depende de dónde me va a salir, ¿verdad? Porque el my go out, como les digo, este modal es diferente. Aquí realmente sí usted está pidiendo un permiso para salir y puede que no esté tratando con una persona familiar, sino que con alguien más, ¿verdad? Que es desconocido para usted, ¿verdad? Y si me dice que va a salir, es que va a salir completamente de todo el lugar, ¿verdad? De todo el lugar en donde usted está. Entonces, este my puede ser utilizado también para pedir permiso, pero es para otras circunstancias, ¿verdad? Ustedes lo van a encontrar un poquito más adelantito. So, aquí es bien fácil, fíjense. ¿Por qué razón? No sé si tienen preguntas hasta el momento. Va a desaparecer el notepad un rato. ¿Tienen preguntas? ¿Preguntas? Teacher, entonces el may no se podría usar con esa pregunta. Cuando dice, can I go to the restroom? No podría decir may I go to the restroom. Podría decirlo, no hay ningún problema. Que no es lo estandarizado, lo normal, es otra cosa, ¿verdad? Ustedes lo pueden decir así, por mí no hay problema. Lo único que este may, como les digo, es para otras circunstancias, es muchísimo más politely que el can. El can es más familiar y es más estandarizado. Casi el may, rara vez se escucha a alguien ocupándolo, a menos que lo ocupe como para dudar de algo, en una posibilidad. Pero sí se puede, de poder se puede. Uh-huh. Ajá, que a mí me habían explicado así para pedir permiso con el may, porque me habían explicado que es una forma más educada. Ajá. Exactamente. Sí, okay. Es más polite, sí, es más polite. Y es menos estandarizado también. But you are not like a force to use it. No están obligados a hacerlo, ¿verdad? Sí, cannot es la negación en forma completa en este caso. So, ustedes no están obligados a, ¿verdad? A utilizarla. Si ustedes quieren, sí. May I, ¿verdad? Sí, you can. But it's not like a kind of standardized. No es como estandarizado. But you can. Okay. Yep. You're welcome. So aquí tenemos como que el patrón, ¿verdad? Sujeto, can, verb in the base form, plus complement,
Vamos a poner she, vamos a poner they. Oops. Y vamos a poner I. Right? So. Y aquí lo vamos a dejar hasta el verbo porque vamos a hacer una habilidad, más no vamos a estar agregando algo más. Si ustedes tienen otra situación, pueden agregar más a un complemento, ¿verdad? Pero como es una habilidad, lo único que necesitan es el verbo. Muy bien, ¿qué es lo que ustedes pueden notar aquí a primera vista? El verbo no cambia ni por el subtercera persona. Correcto, ¿verdad? Fíjense que lo más bonito de los modals es que el verbo toda la vida va a mantener su forma base. Entonces usted no tiene que hacer ningún cambio. Si está utilizando tercera persona, pues ya, así queda. Con tercera persona el verbo no se cambia para nada. Y esto es en todos los modals. Por eso los modals son bien sencillos de utilizar porque no hay un margen de error en el que usted vaya a decir, no pronunció la S, no hizo el cambio, no escribió esto, no escribió lo otro. No, cuando usted utiliza un modal, independientemente el subject que usted esté utilizando, pues le funciona, ¿verdad? No tiene que ser ningún cambio. Entonces, por eso ellos son bien agradables al momento del estudio, porque no cambian en nada, ¿verdad? So, ellos son por eso bastante, bastante agradables. So, muy bien. Vamos a pasar a las negativas luego de las positive, ¿verdad? Perdón que I'm rushing a little bit, pero también me interesa que ustedes lo conozcan. So, el cannot. This is the only one that is together with the not, right? So, whenever you have the negative form. Este es el único que va junto, ¿verdad? O que se juntan ellos dos para hacer la forma negativa en su forma larga, por decirlo así, ¿verdad? Sin contracción. Al no tener una contracción, se escribe de esta manera. Con la contracción, esto es esto. Así que es de esa manera que se ocupa. No es can't, can't, can't. Y el otro es can. De las dos maneras es correcto usarlo. Sí, usted lo puede decir de ambas, tanto hablando como escribiendo, ¿verdad? Y ese es cannot. Una vez lo vi en una pronunciación, ¿verdad, teacher? Permítame, que me está hablando Julio y también me habló alguien más. Ya voy con usted, Sander. Termine su idea, Julio. Ah, no, es que yo lo vi una vez en un texto y pensé que estaba mal escrito porque era más largo. Solo había visto el contractado. Oh, ya veo. No, Julio, no se preocupe. En su forma larga es así. Es así. Y esa es su forma larga. Uh-huh. Ok. Sander, me decía. Sí, no, yo creo que la diferencia es en la pronunciación. Es un poco en la pronunciación, porque esta contracción es can't, 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 y se utiliza la T al final. Esa es can, 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 y se para. No se oye el tss de la T. Y esta es cannot, 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 ¿verdad? Entonces, esas son las que tenemos por acá. No sé si acá tienen ustedes una pregunta, ¿no? ¿No? No, teacher, no. No, ok. Vaya, fíjense que por cuestiones de tiempo, porque ya casi me toca, pues, pasarles lista para que ustedes puedan retirarse a descansar, vamos a terminar esto con una pregunta. Y les voy a mandar algo para que lo estudien. Y si tienen preguntas, pues siéntanse libres de hacerlo, ¿verdad? Esto va a ser con respecto a los deportes. Supuestamente íbamos a estudiar vocabulario de deportes. Lastimosamente, pues el tiempo así literalmente a mí me comió, ¿verdad? Entonces ya no pude ver con ustedes el vocabulario de los deportes, ¿verdad? So, me van a disculpar allí, pero les voy a mandar un material
que es bastante chiquito y sencillito, y ustedes lo van a poder estudiar de manera, pues, sin ningún problema, ¿verdad? Entonces, para las preguntas, we just change, ¿verdad? Solo cambiamos para el modal al frente, el sujeto, y luego el verbo y la question mark. Can she sing? ¿Puede ella cantar? Pues, si sí o si no, usted escoge. Usted puede limitarse a decir, yes, she can, ¿verdad? O no, she cannot, ¿verdad? Y lo mismo pasaría con cualquier personal pronoun, ¿verdad? ¿Estamos bien hasta ahí? Yes, teacher, yes. Ok, perfecto. Sí. Ok, entonces vamos a pasar lista. Ya por última vez, ¿verdad? Alba Méndez, Albita. Present. Thank you. Anita Jamilet, you're here. Present. Thank you, Anita. Michelle, we never know. Michelle, Andrea is here. Diana, you are here. Present. Present, teacher. Thank you. Yes, I know that you are here. Edita, I saw Edita. Hilma, I haven't seen you. Present, teacher. Oh, thank you. I got Gloria, Carolito, Carito Martinez. Thank you. Y Hilma is here. Hector, I saw him. Iris, I saw her. Jaime is here. Jorge present, Ramos, teacher. Thank you. I saw you. Present. Yes, right. Thank you. Jorge Morales, I haven't seen you. You're here? I think that Jorge is not here, right? George Morales. No, he's not here. He's always next to George Ramos. Julio is here. Catherine Alonso is here. Catherine, Roxy, you are here, right? I saw you. Thank you. Kenya, she's here. Soraya, she's here. Thank you. Marcy, I haven't seen you today. You here? Okay, let me see. No, Marcy's not here today. I'm not able to see her. Mirari, she's here. Edith, you're here. Let's see, Edith. Yes, she's here. Okay, Edith is here. Normita, I saw her. Sander is here. Rebecca, unfortunately. Thank you. Salvador, you're here? Guess no, right? Susan, no, he's not here. Okay, let me mute a little bit. Yes, okay. Okay. Sandrita, I know that she's here. Sylvia, I saw her. Susan is here. Wilson is here. And Jenny is here. Present, teacher. Okay, thank you. So then we are done. Estamos ya completos, ¿verdad? Esto es lo que les voy a mandar. Ya hice esta parte aquí, ¿verdad? Para que ustedes la tengan. Y esto les voy a mandar. Es acerca de los deportes, los verbos que se utilizan con los deportes. Cuando tengan un tiempo, léanlo, analícenlo. Y si tienen alguna pregunta, pues con mucho gusto. Siempre voy a estar ahí dispuesta a responderles, ¿verdad? Así que fue un placer estar con ustedes durante todo este mes. Gracias por toda su paciencia, por estar aquí todos estos días. Les aplaudo, felicidades y les invito a que continúen, ¿verdad? Esta carrera que no es fácil, pero tampoco es imposible. Es difícil, sí, pero al final es bueno, ¿verdad? Así que fue un placer estar con todos ustedes. Pasen buenas noches. Si no lo vuelvo a ver, felices fiestas, ¿verdad? Feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Y pues cuídense mucho y que este año y que el año que viene les haya dado, este año les haya dado muchas bendiciones y el que viene les dé muchas más, ¿verdad? Así que fue un placer estar con ustedes. Se me cuidan y cualquier cosa siempre voy a estar a la orden ahí para ustedes, ¿verdad? Pasen buenas gracias, noches. Gracias. Good night. Good night. Bye, my friends. Take care.